Para lo que es Jalen Hurts, esto es muy poquito. Es. No me gustaría poner la palabra mediocre, pero es la que ahorita se me viene a la cabeza. No puede ser que los Kansas City Chiefs sean los líderes de la NFL en tirar balones, güey. Cada vez que los Eagles llegan a 9-1 de récord en cualquier temporada llegan al Super Bowl. Muy buenas papitos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis de esta sección que me está gustando hacer, que les está gustando a ustedes y sobre todo que está dando de qué hablar. Igual ahí recuerden que es mi opinión, no tengo la razón, pero esta vez vamos a hacer el pequeño análisis de lo que fue el Kansas contra los Eagles, que fue un partido medio extraño, medio raro por así decirlo, güey, en qué momento los Chiefs empezaron a dominar, después los Eagles me empezaron a remontar, terminaron haciendo cardíaco y un desmadre que receptor que por acá, que Mahomes que sí, que no, fue un chingo de desmadre. Así que vamos a verlo de una vez porque sacamos buenos datos, sacamos muy buenos datos. Así que aquí vamos directamente. Como pueden ver, pues vamos a empezar como siempre con la ofensiva de, del equipo ganador, que en este caso fueron los Eagles. Aquí postdata, yo quería que perdieran, es que no me salió la apuesta. Pero vamos directamente con la ofensiva que sí. No sé ustedes, pero Jalen Hurts no fue su partido, güey. No fue el partido de Jalen Hurts. Llegó un punto en donde lo desconocía, en el que yo pensaba, güey, ¿por qué estás lanzando de más? ¿Por qué no estás utilizando eh, lo que es la carrera, que es tu mejor arma? Y sobre todo lo decían los, los comentaristas. Güey, estaban corriendo nada, o sea, y cuando corrían lo hacían muy bien. ¿Por qué dejaron de hacerlo? No, no sabemos, pero lo que sí es que hizo un buen ajuste en lo que es la parte final del partido y terminó ganando el partido. Pero no fue gracias a la ofensiva, fue gracias a la defensiva. Pero ya, ahorita no nos adelantemos, vamos a ver primero lo que es la ofensiva. Así que, como pueden ver, no fue uno de los mejores partidos para Jalen Hurts. Ningún touchdown, eh, ningún pase de touchdown, un touchdown por tierra, una intercepción, 14 completos de 22 lanzados y 150 yardas. Para lo que es Jalen Hurts, esto es muy poquito. Es. No me gustaría poner la palabra mediocre, pero es la que ahorita se me viene en la cabeza. Pero él puede con más. Y la neta, digo, también tiene cierta responsabilidad en la línea ofensiva. Que justamente es el otro punto que está aquí. Esta línea ofensiva la pudieron dominar. O sea, gran parte del juego. Aquí le puso un rato, pero fue una gran parte del juego. En el momento que no hacía nada, no abrían huecos. Estaban. Eh, ahora sí que cediendo a todo lo que hacía la defensiva, o sea, capturaron cinco veces a Jalen Hurts, capturaron cinco veces, güey, cuando tuvieron una de las mejores líneas y si no es que compite por ser la mejor. Así que ahí yo creo que fue otro punto, cl otro punto clave, perdón, no hay que responsabilizar del todo a Jalen Hurts, bueno, es lo que yo pienso. Y reiterando todo lo que le, les había comentado, todo el ataque terrestre que hicieron los Eagles les funcionó, ¿vale? todo cuando empezaron a correr por fuera de los tackles a veces por dentro hacían muchísimo daño, ¿no? Muchísimo daño. Y aquí es donde, lo, donde justamente tengo el dato, ¿no? Sí pudo, o sea, porque, o sea, fue uno de los mejores partidos que ha tenido de Andrew Swift en esta temporada. De hecho, aquí como pueden ver, es el tercero mejor el tercer mejor partido en stats, en estadísticas para él. O sea, solo lo superan dos partidos. Uno que fue el de 130 yardas Creo que eran la semana 2, 3, 4 en las primeras semanas. Y los Vikings igual, por, ahora sí que con 175 yardas en, en las primeras semanas de, de, de esta temporada. Y lo pueden ver, ¿no? O sea, de Andrew Swift, 12 acarreos, 76 yardas, promedio de 6.3 y un touchdown. Después sigue Jalen Hurts, que sí, por tierra tuvo un partidazo. 12 acarreos, 29 yardas, eh, por promedio 2.4 y dos touchdowns, que. Por algo, ¿no? Por algo, pues ahora sí que se ha ganado ese lugar como un buen coreback. Y por eso le exigimos más. Y después están Boston Scott y Kenneth Gingold, que si se dieron cuenta, pues no fueron muy requeridos, ¿no? Todos el pastel se llevó de Anders Sweet, que aquí no tengan el fantasy. Vaya que le, le tiró un paro. A mí me hubiera tirado un paro. Y este, pasando a esto, por lo mismo de que el ataque terrestre no caminaba de la manera que hubieran querido, no era sorpresa cuando querían lanzar pase, no era. Gran impresión al momento de que no pudieron conectar con AJ Brown, que es lo que a mí me sorprendió, o sea, incluido lo que es la línea ofensiva, al momento que los dominaban, no les permitían eh, ahora sí que lanzar el, el, el balón tan rápido, pues les pegaban, le capturaban. Chris Jones tuvo un partido, pero reitero, no nos adelantemos. Y este señor de aquí, pues tuvo una recepción, 8 yardas, o sea, fue absolutamente nada para el que se está considerando es el mejor receptor de la actual temporada. Yo creo que sí es muy bueno, todos tenemos un mal partido. Pero esto se. Ahora sí que la desesperación se logró ver el momento que lo enfocaron las cámaras y estaba hablando con Jalen Hurst de una manera. No, no me gusta decir enojado porque no es enojado. Es simplemente esta desesperación de Wade, lo podemos hacer mejor. Se le veía súper desesperado y se vio reflejado en las estadísticas, ¿no? De ahí en fuera, eh, este, eh, Devonta de Bonta Swift. de Devonta de Smith. <laughs> ahí le cambié el nombre. Él fue el que tuvo un partidazo, se rifó totalmente, pero A.J. Brown fue el sacrificado, ¿no? Y regresando un poquito a lo que fue la línea ofensiva, que sí, reitero, no tuvieron el, el, el mejor partido, pues fue al contrario de las estadísticas, ¿no? Los datos curiosos que aquí puede ser con lo que es eh, Jason Kelsey, que en la historia se han enfrentado cuatro veces los dos hermanos, bueno, se han enfrentado los equipos en los que han estado, porque en, la primera, en el primer partido este Travis no, no, estaba, no, no pudo jugar porque estuvo lesionado, pero este es el primer partido que le pudo ganar, o sea... Llevaba 3 y 0, literalmente Travis llegó el cuarto y por fin, eh, pues ahora sí que. Aquí la cuarta fue la vencida, ¿no? Aquí están las fechas, que fue en 2017 el primer partido donde se enfrentaron, donde reitero, Travis no estaba, eh, no pudo jugar. 2021, que fue cuando ganó otra vez los Chiefs. 2023, eh, dos partidos: el de temporada de regular y el, de, el del Super Bowl, y pues ahora sí que. Del Super Bowl. bien ahí. El, el, el Super Bowl. Y, y lo que fue el partido de este de, este, de este. de esta semana que acaba de pasar. ¿no? Una vez que pasó eso. Pues ya, ahora sí que por fin le ganó. Y aquí llegó Don Comedias. Y tenemos esta joya de imagen que dice Kelsey Hurt Swift, ¿no? Imágenes que los Swift, Swifties, como, como bien se dice, no quieren ver. ¿no? Ahora, pasemos a la defensiva de los. De los Eagles. Que como pueden ver aquí. Le salvaron las papas. O sea. Si no hubiera sido por la defensiva, yo creo que los Eagles no hubieran ganado, así de fácil y sencillo. Llegaron a aparecer en lo que fueron momentos clave, que aquí los pueden ver, fueron tres. Eh, lo que fue el fumble de Kelsey, la intercepción a Mahomes y eh, que, que pararon en cuarta, o sea, para, para ganar el partido. Esos tres fueron los momentos clave por los cuales yo creo la defensiva se debe de llevar la estrella, se debe de dar el foco de los Eagles, porque, güey... O sea, pasaron de eh, ahora sí que ser dominados en la primera mitad a la segunda mitad no permitirle nada a Kansas. Digo, ahorita, ahorita eso lo vamos a ver. Digo, también hay un dato crucillo por ahí, pero güey, ellos fueron los que no es si se cargaron el equipo al hombro, no es si se llevaron la victoria totalmente, pero que tuvieron gran responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, eh, bien se dice que esta es una buena defensiva para ganar campeonatos y pues está demostrando, ¿no? Que, que, que estos estos güeyes cargaron ahora siguen con los Eagles en este partido y Aquí el dato curioso, ¿no? Y justamente lo quise poner en lo que fue la defensiva, porque reitero, según yo, según lo que es mi análisis, en fin de lo que cuentas, es, lo, es mi opinión. Ellos ganaron el partido y ellos son los que se merecen este dato, ¿no? Que cada vez que los eh, Eagles llegan a 9-1 de récord en cualquier temporada, llegan al Super Bowl. En este caso fue la temporada pasada, en 2022, en la temporada donde ganaron el Super Bowl contra Tom Brady en 2017, en el 2004... Cuando digo, ahí otra vez se lo perdieron contra, contra los Pats igual. Y en 1980 que perdieron contra los Oakland. Todavía eran Oakland Raiders. Así que aquí tienen el dato. Y eh, este 2023 igual ya está 9-1. No creo que vayan a llegar al Super Bowl. Creo que esta vez se va a romper la estadística. Pero, digo, ahora sí que. Dato tu curiosillo y así que no se, no se me espanten si, si los Eagles terminan llegando a lo que es el Super Bowl. Y solo esperemos ahora lleguen de blanco, ¿no? Ahora sí esperemos lleguen de blanco para que lo ganen. Ahora, pasemos a lo que es la ofensiva. Que. Sí, aquí como lo puse, antes de acabarlos. Digo, déjenme. Déjenme alabar, déjenme quitarme el sombrero, la bandita. Para lo que es Isaya Pacheco, güey. Isaya Pacheco, cómo corre, cabrón. Cómo juega. Me encanta su agresividad. Su forma de, de encarar. Su forma de cortar. Su forma. Pues, prácticamente de. Es que de, de estar al 100% en el campo y dejarlo todo, ¿no? Y aquí lo pueden ver, 19 acarreos, él fue el, el que liberó la, la el que, el que liberó a lo que, son los receptores que ahorita pasamos eso y el que lideró a toda la ofensiva, ¿no? Después están 89 yardas, 4.7 por por promedio, pero ningún touchdown, Ni, al fin de cuentas, no siempre necesitas un touchdown para demostrar que eres una pinche verga. Ahora Pasemos a lo que fue eh, Pacheco con Mahomes, ¿no? Que se desencadena y aquí como va la, la flechita. Mahomes no es que no haya tenido el mejor juego, digo, el, los que la cagaron fueron totalmente los receptores, pero eh, hablando de lo que fue la primera mitad, gracias a que este güey estaba corriendo bien y Mahomes estaba lanzando cortito. Estos güeyes tuvieron una monstruosidad. Digo, repartió el queso entre muchísimos receptores, que aquí es donde justamente está esta, este dato, ¿no? Mira, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores en los cuales le lanzó Mahomes durante todo el partido. 10. Digo, esto refleja, uno, que Kansas necesita un receptor elite sí o sí. Y dos, que aunque no lo tenga... Si mandas cortito y corres el balón, le puedes mover la. la ahora sí que. El, el, el juego a cualquier equipo. Y en este caso, una de las mejores defensas de la liga, que fueron los sí. SIG. Pero aquí es donde están eh, los tres güeyes que en la primera mitad te movieron todo. Digo, Justin Watson, Rashid Rice y Travis Kelsey. Dos con touchdown y uno que pues lo empezó a mover y prácticamente pues fue foco ahí, ¿no? no por meter a, lo, a las tres personas. Esto, reitero, no sé por qué no lo hicieron en la segunda mitad. Digo. ¿En qué momento pensaron que era bueno mandar pase? Digo, que hay, que aquí es donde voy, ¿no? Digo, no hay nada que reclamarle lo que es la, la línea ofensiva. Se rifaron en todo momento. Tuvieron, así que, limpio a Mahomes en todo momento. No sé, así que, por dónde le podamos buscar. Digo, la línea ofensiva se rifó. Para mí tuvo un 10 de 10. Digo, de ahí una que otra captura, pero 10 de 10, ¿no? O sea, en, en, en ellos no cabe la responsabilidad de, de la derrota. Pero en estos güeyes sí. Que todos ya lo sabemos, ¿no? Esto, estos receptores, pues güey, o sea, no es por tirar el skate. Al momento que tú eres un receptor en el NFL, güey, eres una bestia, eres un monstruo. Pero güey, no puede ser que los eh, Kansas City Chiefs sean los líderes de la NFL en tirar balones, güey. O sea, no puede ser. Tienes a Mahomes, güey. Te manda el pase aquí y no lo atrapas, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Esa déjamelas a mí, güey. Y eso que jugó un año. A ustedes no, güey. Ustedes se dedican a esto. Y está el, ca el, el claro caso de Valdés Scantlin, el que tuvo el touchdown para ganar el partido. Y Justin Watson, el cabrón que, güey, le mandaron el balón, el cual nada más era atraparlo, caer. Y listo, tenías el primero de 10 para poder continuar. ¿Qué pasó? Se le fue como mantequilla, moco, se acabó el partido, perdimos. Y amo a Travis Kelsey, lo tengo en el fantasy, pero, güey, no puede ser. Que cada vez que corras, pues estamos con riesgo de que sea un fumble, güey. O sea, aparte de que el defensivo fue directo al balón y fue a pegarle, güey. Lo primordial, tanto receptor como en corredores, cuida la bola, güey. Cuida la bola. Haz tu caja bien, no tienes por qué andar bailando, güey. Como ahí OBJ le hizo y aprendió. Digo, güey, cuida la bola, Métela las dos manos y corre, güey. Corre, o sea, al final de cuentas, cabrón, ¿quieres ganar el partido o no? Y, este, justamente, quiero pasar a este dato, que es el. No puedes jugar. Tan mal en la segunda mitad, güey. Te rifaste un partidazo en la primera mitad. Aplastaste, aplanaste con lo que fue la defensiva. Que ahí con uno que otro error. Claro, está. Digo, con la intercepción justamente que ahorita pasamos a eso. Pero, güey, no, no, no puedes tener una mala segunda mitad. Aquí, aquí lo ven. O sea, despejaron, despejaron. Fumble de Kelsey. Despejaron, despejaron. Ahora es que en Downs los perdieron, ¿no? No puede ser que esto pase, güey. Y literalmente ya llevan... Eh, que ese es el siguiente dato que está aquí. Dice que son cuatro semanas, digo, el dato de, de CBS, me digo, contando la, la, la bye, eh, el bye, perdón, pero pues llevan cero puntos anotados eh, en, en las últimas cuatro semanas, en la segunda mitad, güey, o sea, esto, no sé si es alarmante, pero güey, no puede pasar eso, tienes un, una de las mejores líneas, una de las mejores líneas, uno de los eh, mejores corebacks, no sé si de la historia, no me quedaría, este no es momento para ese debate, pero uno de los mejores corebacks de, 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 esta, de esta liga, y güey, al menos tienes a receptores que te pueden echar las chambas si y le echas de a poquito y bonito, güey. No, no mames, no, no puedes hacer eso. No puedes y no se puede repetir porque así, güey, con estas estadísticas no se va a llegar a ningún lado. Y ojalá me caiga en la boca, güey, vuelvan a llegar al Super Bowl, se vuelva a repetir Filadelfia contra Kansas, pero si es así, güey, deben de hacer un ajuste y cortito, todo chiquito y bonito, ¿no? Y aquí un pequeño dato curioso, y ahora sí que la duda que estoy viendo en redes sociales es ¿McNaghy tiene la culpa? ¿Es el culpable? Para mí, no tanto, pero digo, al final de cuentas, pues, él, es el, él, él es el encargado de dirigir todo este desmadre, ¿no? Bueno, la mitad de este desmadre, porque es ofensiva y defensiva. Y lo que es Andy Reid, pues dato curioso: Andy Reid pierde su primer partido contra los Eagles, del cual fue head coach. Ahí, ahí están los pequeños datos curiosos, y ya para no enojarme, pasemos a lo que fue la defensiva de los Chiefs, que güey, yo no esperaba nada de esta defensiva, ¿eh? La neta, yo no esperaba absolutamente nada en la en principio de temporada. Y vaya que me están sorprendiendo. O sea, vean esto. Estos tres tipos fueron los que a mi... Uh, ahora sí que a mi pensar... Fueron los que se rifaron toda... Ahora sí que todo este partido, ¿no? McDuffie, la Jerry Sneed y Chris Jones. Este señor con, con... con dos capturas. Digo, joya. Entonces McDuffie también con dos capturas. La Jerry Sneed con una intercepción. Estos tres hombres movieron todo. Pero no me gustaría quitarle mérito a todo lo que hicieron los demás. Así que, güey, es un deporte de conjunto. Si aún no hace algo, pues el otro va a salir beneficiado y tiene que aprovecharlo. Pero, güey, estos señores se rifaron totalmente, ¿no? Y, reiterando, güey, secaron a, a AJ Brown, ¿no? Aquí se puede ver donde le, le interceptan justamente cuando el pase era para él. Güey, se rifaron totalmente. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Las estadísticas. Después de eso, reiterando. AJ Brown fue, o sea, me lo secaron totalmente, güey. Una recepción de 8 yardas. Eso habla del buen trabajo que se hace en el perímetro y dos, del buen trabajo que se hace, eh, con, ahora sí que en la línea, güey. Presionaban tan rápido que no permitían que Jalen Hurts, uno, corriera el balón y dos, que lanzara, güey. O sea, lo tenían bloqueado, era magistral. Le estaban dando cátedra de lo que debe de ser una defensiva, ¿no? Pero reitero, no hay nada de estos güeyes que, que se les pueda reclamar. Y aquí, pues ahora sí que unos datos curiosos. Porque. Ahora es que no me gustaría buscarle más para. para, para, para cerrar este video. Pero. Este dato pues, tiene que ver, sí, con la, con la defensiva, ¿no? Que es, si la defensa de los Chiefs permite 21 puntos o más, pierden en esta temporada, en este 2023, si lo recalco, ¿no? Creo que era, eran dos partidos hasta este, digo, este con este ya son el, eh, los tres partidos que si les anotan 21 puntos o más, valen pa puro que hace. Ahí está este dato. Y eh, el último, ¿no? Que lo puse aquí porque, digo, en parte ya no cabía en lo que es la ofensiva y no quería pues, echarles tanta tierra, y es que con esta win los Eagles eh, están 4-0. ahora que cuando están abajo por 7 o más puntos, ¿no? Es, es increíble lo que están haciendo ellos y que pues, terriblemente se las aplicaron los Chiefs, ¿no? Pero hasta aquí es donde está mi análisis. Eh, reitero, por parte de lo que fue la ofensiva de los Chiefs, muy bien la primera mitad. Muy mala, por no decir terrible, en la segunda mitad. Y en lo que fue la defensiva, joya, joya todo el partido. Si no hubiera sido por ellos, güey, no hubieran llegado ni siquiera a lo que fue tener la última oportunidad al final del partido para poder... Eh, gana el juego, ¿no? Y con la ofensiva de los Eagles y defensiva, pues, güey, ahí van. Es cuestión de ajustar, de hacer estos pequeños ajustes. Y bien dice ¿no? Que el equipo grande gana en cuenta maneras de ganar. Y pues, güey, están encontrando. Así que muchísimas gracias, les agradezco mucho. No olviden suscribirse, dejar su like y pues ahí nos vemos.